La familia Laurita está compuesta por las religiosas, que somos 700 y tantas religiosas en 21 países. Los padres lauristas, justamente el sábado se ordenó otro de nuestros hermanos que ya hizo su formación sacerdotal y fue ordenado. Tenemos también la Asociación de Padres Lauristas, que va atendiendo también a una nueva congregación. Ellos trabajan en la Arquidiócesis de Medellín, en la Diócesis de Apartadó y en la Diócesis de Pereira. Y tenemos la Asociación Seglar Misioneros Madre Laura, que son 500 y tantos misioneros, son hombres y mujeres, pueden ser casados o pueden ser solteros, claro, solteros con una vida ejemplar. Ellos hacen un compromiso, una formación, y después de la formación de 3 años hacen un compromiso. La Asociación Seglar Misioneros Santa Laura Montoya, que nos acompañan y apoyan también en el trabajo evangelizador. Fuera de eso existen otras dos instituciones con el carisma de Madre Laura, que son las Hermanas Misioneras de la Iglesia, que surgieron con el carisma de Laura Montoya, y las Hermanas del Cristo Sediento, es una congregación boliviana, están solamente en Bolivia, pero que también surgieron con el carisma de Laura Montoya.